Para esta semana, los derivados de la leche experimentan una alza de 5 córdobas. Así lo constató un equipo de prensa de Noticias al Cierre en el sondeo que realizó con comerciantes del sector de lácteos que se ubican en el mercado municipal Alfredo Lazo. Los lácteos, ¿verdad?, esta semana sufrió una alza de 5 a 10 córdobas. Tenemos la libra de queso que se cotiza el día de hoy a entre 80 y 85 córdobas por libra, 80 por mayor. Hasta depende de la calidad del queso, hasta 78 córdobas. Tenemos con respecto a la crema, ¿verdad? La crema se mantiene, lo que es crema muy buena, diría yo, más que buena la crema que le vendemos. Esa se cotiza 50 a la libra. Otras cremitas como son las ya mezcla o semipasterizadas, esas andan a 40 córdobas a la libra. El queso fresco, 85. El queso seco, 100 córdobas. La cuajada se está dando a 80 córdobas. La borona a 75 córdobas. Y la libra de crema se está dando a 50 córdobas. Esto representa una preocupación, ya que a medida que pasan los días sube el precio. Según los comerciantes, esto se debe a diferentes factores. Con respecto, ¿verdad?, a lo que es el queso, se sabe que esta semana son las semanas ya altas de la demanda de queso, por lo que ya está próxima la Semana Santa. Sabemos que a eso se debe, ¿verdad?, por un lado la alza y por otro lado se debe a las alzas de combustible, que entre ahora, o sea, ahora se gasta más para irlo a traer que antes, ¿verdad? Entonces, a eso se debe la alza. Otra cosa, los quesos criollos y frijoleros, estos quesos han subido esa alza también, porque ustedes saben que lo que es el queso de exportación no está en demanda en el mercado, no se encuentra. Está bien caro, está la libra se cotiza como así en Córdoba, la libra de esos quesos. Y no hay mucho porque no entra a los mercados. Y a medida que va entrando más la Semana Santa, se nos está poniendo más caro el producto lácteo. Eso se cree que posiblemente de aquí a unos 8 días más tengamos un incremento de 5 córdobas por libra. ¿Qué significa esto para ustedes, como comerciantes? Esto pues tiene un significado bastante pesado, por lo que una de las razones, el combustible está caro. Y esto viene de lejos. Esto viene de la zona de Chontales y cada costo, cada vez que uno va a comprar ese producto allá, entonces el proveedor le sale más caro porque está pagando más caro el combustible y ahorita tiene que entrar, dice que más o menos 20 kilómetros más donde se metía antes y pagar transporte para que le jalen el producto. Entonces todo eso asimila costo en estos productos. Mientras tanto, la cajilla de huevo vale 100 córdobas. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.